En este vídeo Experto Animal vamos a explicarte las ventajas y desventajas de tener un chihuahua, para que valores si se adaptará a tu estilo de vida. ¡Empezamos! Tiene un tamaño pequeño. Los chihuahuas son una de las razas de perros más pequeñas, lo que hacen que sean ideales para hogares con poco espacio o para personas que no pueden manejar perros grandes. Además, su tamaño les convierte en una raza muy portátil, lo que significa que puedes llevarlos contigo a cualquier lugar. Pueden ser transportados fácilmente en una bolsa de transporte o en un bolso para mascotas. También son una gran opción para aquellos que viven en apartamentos o en áreas urbanas donde el espacio es limitado. Estos perros son capaces de hacer ejercicio en espacios pequeños, lo que significa que no necesitas un jardín grande para mantenerlos saludables y felices. 2. Tienen una personalidad única. A menudo se les describe como perros valientes, curiosos, alertas y enérgicos. Son extremadamente leales y afectuosos con sus cuidadores, y tienden a formar un fuerte vínculo con ellos. A pesar de su pequeño tamaño, los chihuahuas pueden ser muy protectores y cuidarán de sus tutores. Si se socializan adecuadamente, pueden llevarse bien con otros perros y mascotas en el hogar. Si quieres conocer curiosidades sobre los chihuahuas, no te pierdas el vídeo que te dejamos aquí arriba. 3. Requieren bajo mantenimiento. Debido a su tamaño, necesitan menos comida y menos espacio para hacer ejercicio. Además, su pelaje corto es fácil de mantener y no requiere mucho cepillado. Es recomendable cepillarlos regularmente para mantener su pelaje limpio y brillante, pero no necesitan bañarse con frecuencia. Además, son una raza generalmente saludable y no requieren muchas visitas al veterinario en comparación con otras razas. 4. Dan mucha compañía. Los chihuahuas son perros muy sociables y les encanta estar cerca de sus compañeros humanos. Son una gran compañía para personas mayores o para aquellos que buscan un compañero leal y cariñoso. A menudo son descritos como perros falderos debido a su amor por estar cerca de sus tutores y recibir atención. También son conocidos por ser perros muy activos, lo que significa que pueden ser una gran compañía para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre como caminar o correr. 5. Son fáciles de entrenar. Son perros inteligentes y aprenden rápidamente, lo que les convierte en una raza fácil de entrenar. A pesar de su pequeño tamaño, los chihuahuas son perros muy enérgicos y necesitan hacer ejercicio diariamente para mantenerse saludables y felices. Además, debido a su personalidad leal y afectuosa, responden bien al refuerzo positivo y entrenamiento basado en la recompensa. Descubre cuáles son las razas de perros más fáciles de adiestrar en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Desventajas de tener un chihuahua. Si bien tener un perro de esta raza como mascota tiene muchas ventajas, también hay algunas desventajas que debes tener en cuenta antes de adoptar a uno. Debido a su pequeño tamaño, los chihuahuas son frágiles y pueden lesionarse fácilmente si se manejan con brusquedad. También pueden ser vulnerables a lesiones si se les deja saltar o correr en superficies duras o resbaladizas. Por otro lado, aunque son generalmente saludables, pueden ser propensos a ciertos problemas de salud debido a su tamaño. Algunos de estos problemas incluyen problemas de corazón, problemas dentales y problemas de la piel. También pueden tener problemas respiratorios debido a su cráneo pequeño y achicado. Asimismo, debido a su tamaño, tienen una vejiga pequeña y necesitan salir con frecuencia para hacer sus necesidades. También hay que tener en cuenta que los chihuahuas son conocidos por su tendencia a ladrar mucho y con facilidad. Pueden ladrar por cualquier razón, incluyendo por aburrimiento, por estrés o por la presencia de otros perros o personas. Si no se entrena adecuadamente, el ladrido excesivo puede convertirse en un problema para el tutor y para los vecinos. Por último, los chihuahuas son perros muy sociables y necesitan estar cerca de su familia para sentirse seguros y felices. Si se les deja solo durante periodos prolongados de tiempo, pueden desarrollar ansiedad por separación y pueden volverse destructivos en el hogar. Recuerda que cuando se decida adoptar a un perro, sea o no de raza, es fundamental valorarlo todo a fin de ofrecerle la mejor vida posible. Si quieres conocer las características de otras razas de perros, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿tienes un chihuahua o estás pensando en adoptar a uno? ¡Hasta la próxima, expertos!